digo, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué digo? Saludos para los seguidores de Tilín Tilín. Claro que sí. Saludos. Pero primero, antes, ¿cómo se llama usted? Mi nombre es Graciela y le mando un cordial saludo a todos los seguidores de Tilín Tilín. Graciela, ¿y a qué se dedica aquí? A conversar con mi amiga. No, no, ¿a qué se dedica aquí en Santo Domingo? Soy animadora, promotora. ¿Qué anima? ¿Eventos? No, locales comerciales. ¿Usted qué? ¿Cómo lo anima? ¿Usted va a los locales y hace campaña ahí para que la gente vaya? Sí. Claro, los invito a que aprovechen las promociones. ¿Cómo? Y todo. Los invito a que aprovechen las promociones, descuentos que tenemos en campaña, por temporada, ya sabes. ¿Y usted tiene página? ¿Mandé? ¿Tiene página? Ah, no. ¿O Instagram? Solo soy interna. Ah, usted trabaja aquí en el mall. No. ¿A usted la buscan entonces las empresas? Ah, chévere. ¿Y cómo está usted? ¿Cómo está para que la contraten? Yo me encuentro en Instagram como Ciela. ¿Cómo? Ciela_Rocío11. ¿Y ella es amiga? Sí. ¿La mejor amiga? Mi mejor amiga. Usted, tenga cuidado con las mejores amigas, porque las mejores amigas le quitan los enamorados. ¿Sí o no? Le quitan los enamorados a las amigas. Eso está prohibido. No, pues sí, ha visto, sí, he escuchado esos casos. Que las mejores amigas le quiten los enamorados a las amigas. Eso sí. De hecho, ella era la mejor amiga de un ex. Yo se la quité. No, a ver. ¿Sí, en serio? Sí. Oye, ¿y usted es ¿cómo se llama? Graciela. ¿Y cuántos añitos tiene? ¿Puedo preguntarle cuántos años? 29. Ah, está bien. ¿Tiene pareja? Sí. ¿Enamorada? Ah, mujer, hijo. ¿Ah? ¿Y cuántos hijos tiene? No tengo hijos. Cuidado, le quita a mi marido. Las mejores amigas son peligrosas. ¿Sí? No, yo confío mucho. ¿Sí ha escuchado usted que muchas mejores amigas le han quitado la pareja a los... Sí, sí he escuchado. Pero ella es una de estas. Pues, ¿ah? No, confío mucho. ¿Sí ha escuchado amiga. Usted? Sí, sí. No la lleve a la casa, yo sé por qué le digo. No, ¿ah? No la lleve a la casa, yo sé por qué le digo. No la lleva a la casa. Oye, ¿y si la lleva a su casa? Claro. Cuidado. ¿Ah? Oye, ¿qué le parece cómo está el país ahorita? Pues me parece muy complicado, me da mucha frustración, pero sé, le tengo fe. Tengo fe de que todo va a salir ¿Tiene bien. ¿Tiene fe en quién? En el presidente y en el país. Ah, ¿tiene fe en el presidente? ¿Y usted? Yo también. No voy a arriesgar. ¿También tiene fe en el presidente? ¿Usted cree que va a cambiar? Claro que sí, si se pone así de firme y más fuerte que sí. ¿Y qué le parece ahora que han salido los militares a la calle? ¿Qué le parece? Excelente, me parece excelente. Más que nada que le hayan quitado esos derechos humanos que tenía. Que es... Los derechos humanos no se pueden quitar. Obviamente al ciudadano que sí trabaja. Obviamente, pero al ciudadano que trabaja, que hace el bien por el país, no por las personas que están haciendo daño y que incluso ni siquiera son de aquí. ¿Dónde son? Extranjeros. Ah, hay bastante aquí. Aquí en Santo Domingo hay bastante extranjeros. Ah, pero sí le parece bien que los militares salgan a la calle. Sí. Entonces, felicítelo a... Mandarle una palabra de felicitación a la Fuerza Armada. Ok, a toda la Fuerza Armada un saludo enorme y gracias por estar en esta guerra igualmente con nosotros y tienen todo nuestro apoyo. Usted también. Claro que sí. Dígale. Un saludo a todos los militares y los policías por arriesgar sus vidas por todo el pueblo ecuatoriano. Yo sé que tengo fe en ustedes de que vamos a salir de esto y vamos a tener otra vez paz. ¿Quién quiere? Oye, ¿estás casado? ¿Usted algo quiere? No, usted yo soy soltera. Ah, chévere. ¿Y a qué se dedica usted? Yo soy asesora de imagen y comunicación. Ah, ¿y trabaja en alguna empresa? No, de forma independiente. ¿Ah? De forma independiente. ¿Y en qué forma asesora? A mí yo quiero que me asesore. La ropa, cómo usted se comunica, sus colores que usa. Y ahí, grábeme. ¿Qué le parece? Venga por acá. ¿Qué le parece estos colores? ¿Me sientan o no me sientan? Ahí, dígale ahí. ¿Qué color? Para eso repito. ¿Qué color usted me aconseja? ¿Qué color? Venga, póngase una capa aquí. Para usted un color verde militar que le resalta muchísimo. Un color. Su estatura, más fuerza. Oye, mirando la cámara. Más fuerza. Un color verde militar. Ya, bien, de camisa. Claro. Una camisita como más formalita. Formal. Sí, más larga. Sí. Blanca. Puede ser una tipo de hilo así. Blanca, sí. Una blanca, una verde militar. ¿Y pantalón? Pantalón, la verdad es que no soy muy fan de los jeans, porque le quitan como esa elegancia, esa esencia que tiene le la persona. Sí, exacto. Hicieron las como más
igual de gabardín. Ah, ese para mi talla. Exacto, claro. Ah, ¿y qué más? No, no, es que la plena, yo necesito un zapato. Aquí como estoy, siendo así. Sí, o sea, en el tema deportivo, si usted se siente cómoda con el tema deportivo, perfecto. Pero, no, pues te hace suave. Pero, por ejemplo, a mí, soy muy en contra, por ejemplo, de que los zapatos tengan tantos colores. Así como neutros, con unos colores básicos que le van a seguir. Pero mira la cama. Que le van a continuar a usted y le va a servir para toda ocasión. Así que, usted puede ponerse algo rojo y ya tiene zapato negro y le va muy bien. Oye, ¿cómo está en la red? Ya, lo pueden encontrar como Santa. Ahorita ¿Santa qué? Ahorita les voy a indicar. Ah, sí, mira. A ver.